Amb 34 punts, el Club Futbol Sala Munís 99 va acabar la temporada en la posició número 10 de Tercera Nacional. Bueno, por partes, ¿no? Si tuviera que definirla realmente, al final es una temporada irregular. No, para mí, o para mi gusto, o para mi ambición, o para mi... No sé, para tener más, más cosas, para mí irregular. Yo creo que nos ha faltado muchas cosas, solo nosotros sabemos el por qué ha sido irregular. Y bueno, pues no ha salido todo lo que a mí bien me gustaría. Pero bueno, al final dentro de todo tengo que estar contento porque al final se ha salvado la categoría, que es lo que primordialmente se esperaba, pero bueno, quiero más, soy ambicioso, quiero que mis jugadores sean ambiciosos, quiero que quieran más de lo que han hecho y bueno, yo creo que el año que viene va a ser mejor. A l'últim partit del curs, l'equip entrenat per Juanjo Amigo va empatar a 2 contra el Sant Sadurní. Va ser un match igualat, on sobretot en la primera meitat es va notar que cap dels dos equips es jugava res. Van tenir més ocasions els molinencs. Tant Josué Cortés en primera instància com Rubén García amb un potent xut van estavellar la pilota al pal. Però a falta de només 9 dècimes de segon per la mitja part, el Sant Sadurní es va avançar. En la segona meitat el partit es va animar, amb el Munís 99 jugant de 5 des del principi. Els molinencs van tenir bones oportunitats fins que Àlex Sánchez Zajo va empatar. El Sant Sadurní va reaccionar col·locant-se també en porter jugador. Els visitants es van tornar a avançar amb una jugada polèmica, on van obstaculitzar el servei del porter Jordi Riera. Els molinencs no es volien acomiadar de l'afició amb una derrota i Sánchez Ajo va aconseguir el 2-2 fent justícia amb el que s'havia vist sobre la pista. Tot i que està satisfet per haver aconseguit l'objectiu principal, que era la permanència, Juanjo Amigo, que continuarà a la banqueta molinenca, és ambiciós i vol anar a més. Sí, nosotros hemos hecho bien, incluso hemos competido muy bien cuando hemos podido, pero luego en los partidos que teníamos que competir o teníamos que sacar en teoría cosas más positivas, pues no las hemos sacado y eso es lo que hace que tengamos pues 34 puntos, que sí, que te salva la categoría, pero que te deja con sabor agridulce, por lo menos a mí, yo creo que a mis jugadores también, ¿no? Porque, ¿qué crees que os ha faltado para ser? Bueno, nos ha faltado continuidad, nos ha faltado pues tener más plantilla, tener... Es que son muchas cosas que al final nos han pasado dentro, que por eso te decía que nosotros solo sabemos lo que ha pasado, y al final tenemos que estar contentos con eso, pero bueno, me quedo al final con la actitud de los chavales, creo que todo lo que hemos pasado este año no lo vamos a pasar el año que viene, y yo creo que el año que viene va a ser mucho mejor, estoy convencido.